que los gaditanos y gaditanas tengan la información de lo que tenemos, de la importancia de este humedal, y que podamos disfrutar de ella. En ella habitan especies protegidas tanto por la normativa española como por la normativa europea. Por eso quiero agradecerles a que nos ayuden a mantener viva esta charca, y que es un importante ecosistema. Creemos, el Grupo GEA, que hacer ecología es hacer un poco de trabajo con uno mismo, ¿no? El estar en contacto con la naturaleza, vivir un poco su ciclo. Y si en este contacto con la naturaleza, con vivir con ella, podemos cuidarla y tenerla más en cuenta, creo que puede ser una ayuda mutua, ¿no? Lo que ella nos va a ofrecer en conocimiento y en su propia sabiduría, y lo que nosotros le vamos a ofrecer a ella, que es su cuidado y divulgación. Van a llevar a cabo identificación de especies que viven allí, tanto vegetales como animales, o la aplicación de las técnicas de conservación que van a llevar a cabo en la ejecución, digamos, de este convenio. Los voluntarios y voluntarias de GEA llevarán a cabo la limpieza de la charca, retirarán las plantas invasoras y llevarán a cabo las acciones necesarias para la correcta conservación. Para dar un impulso a este convenio y a este importante ecosistema de la charca de la Gallega, vamos a llevar a cabo lo que es un programa específico educativo para los escolares de los colegios que forman parte de la red de aulas medioambientales, que, como saben ustedes, pues en este momento tenemos tres redes ambientales. La primera de ellas, como aula ambiental, creo recordar que fue en el Colegio San Felipe; la segunda en el San Fabilloslada, y hace relativamente poco, 2 o 3 meses, inauguramos el aula ambiental en el Colegio de San Rafael. Nosotros pensamos que las cosas se empiezan a querer cuando las cosas se conocen y se empiezan a conocer. Y es muy importante que los niños de nuestra ciudad pues aprendan lo que es el medio ambiente y sobre todo lo que tienen más cercano, que es lo que mejor podrán cuidar. Una zona donde el agua dulce se aparece en la superficie durante unos pocos meses, y allí se reproducen los anfibios. Una especie que son poco vistosas, que tienen unos hábitos nocturnos que las hacen pasar desapercibidas. Si tú le dices a un gaditano que en la playa de Cortadura hay sapos, pues la mayoría te dirá que para él es inimaginable que no han visto un sapo en su vida. A mí me ha costado verlo, porque tengo que ir de noche con linterna. Y si digo que hay patos, pues eso ya es peor todavía, porque un sapo todavía no te lo imaginas, no hay patos ni siquiera. Pero están ahí, y son especies que enriquecen la diversidad que tenemos. Un pequeño dato es que los anfibios son los vertebrados más amenazados actualmente en el planeta Tierra. Thank you.